cruzada contra el aire. Vamos a cruzar. Qué cosa, no escucho nada acá. Empezamos nuevamente nuestra cruzada contra el mal. Sí. Entonces cruzamos la calle para hacer la cruzada, pero... Confío, gente, confío que podemos. Muy bien, así me gusta. Sale. Yo porque no quiero que pase un incidente con el de la vieja de otra vez. Eso nunca se sabe, boludo. La pobre, pobre, casi de revienta la fiesta, ¿eh? Sí. Y la que pasó gritando, hablando sola. Ay, ¿te acordás? ¿Te acordás? Hoy no trajiste la policía. No, nada. Y a Libardi todavía ni lo vimos. ¿Estás preparando la bomba? No sé, boludo. Y hoy tiene una fiesta. Sí. Una fiesta, el homenaje, sería el aniversario. Claro, los 100 años del nacimiento de Java. Iban a alquilar un salón, pero anduvimos haciendo averiguaciones y parece que ni siquiera habían puesto una seña. Esta semana averiguamos, ¿viste? Así que por ahí ni siquiera lo hacen, qué sé yo. Muy, muy lastimoso, ¿viste? Ah, la semana pasada escuché el programa de radio que tienen. ¿Tienen un programa de radio también? Tiene un programa en una FM que se llama Dakota, que va de 7 a 9 los sábados y creo que los domingos de 8 a 9. Ajá. Y lo escuché el sábado pasado, es de terror, boludo. Lo tenés que escuchar. Aparte, lo contado es que arranca con una lectura, Libardi arranca leyendo en vivo y se traba 342 veces, boludo. Pero lee como si fuera un pibe de cuarto grado, medio tontito, ¿viste? ¿En serio? Trabándose cada dos por tres, boludo. No, no, es increíble. ¿En qué FM la pasa? FM Dakota. Lo podés escuchar por internet. Ah, me quedo más tranquilo. Pero te digo, vale la pena, ¿no? Exactamente. Es muy, muy surreal, boludo, muy surrealista. No tenemos música hoy, che. Y nos faltó que... Fuera de pobre onda. Por sus chistes fálicos y nada. ¿Me gusta el celular? ¿Para cuándo abrimos el cuartel secreto? Estaría. La paticueva, ¿ves? Necesitamos un integrante millonario, boludo. Que nos compre un edificio o algo. Claro, que nos compre una torre de... ¿Eh? Que nos compre un diario, ¿viste? Entonces trabajar en la oficina del diario, pasa como... Bien estilo Superman. Estaría bueno. Daily Plan. Igual el bufón verde, ¿viste? ¿Qué cosa? ¿Por qué no tenemos gente millonaria en el equipo? No te entiendo lo último. ¿Por qué no tenemos gente millonaria en el equipo? Y por desgracia, ¿qué te puedo contestar? Por desgracia, por eso, boludo. Pero, ¿quién te dice ya caer alguno? Ojalá. ¿Qué tal alguien copado y con bajita, viste? En Estados Unidos hubo uno, no sé si conoces a Bob Minton, que era un banquero retirado, viste, que un día se empezó a sentir curiosidad por esto, empezó a investigar y fue medio el antecedente de Anonymous, boludo. Claro. A propósito,
podcast, pensalo. La Anonicueva, la Anonimóvil. Más patético va a ser un falco con la cara de... No. No, 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 no. Eso nunca. Los falcos los usan ellos, boludo. Sí, no, eso no entendería. Yo quiero que salga Libardi, loco. ¿Qué cosa? Por si faltan máscaras. Ahí viene. Ah. A ver si vas a ver por casualidad. Scientology en Brasil, ¿tenés alguna idea? Sí, sé que están. No sé qué tan fuertes, pero sí están. Inclusive hay algunos anónimos también. Que no sé qué tan activos están tampoco, pero no, mucho no se ve. Qué sé yo. Pero Brasil es otro país que es jodido con los cultos, los sectas. Y aparte son un montón, es un montón de gente, boludo. No, sí creo que vi, ahora que me decís, creo que tienen un canal de YouTube. Creo que vi algunos videos de Scientology Brasil. La señora, la señora argentina, para que lo otra patada de oro con la mierda. Pero soy duro, Argentina. Sí, recién había unos cuantos miembros que salían.